Comunidad, por fin, después de esperar por 3 años, se ha estrenado la segunda parte de Dunas. Y tengo que ser muy honesto con ustedes, cuando fui a ver esta película fui con las expectativas muy altas. Y la razón por la que mis expectativas estaban hasta el cielo, hasta arriba, es porque prácticamente todos los que han visto esta película dicen que es una obra maestra mucho mejor que la primera. Incluso algunos la llaman la película del siglo, del delirante y apoteósica. Y no sé si esas declaraciones se deben a que en general las películas que se han estrenado últimamente o se estrenan hoy en día son bastante mediocres. Y entonces cuando llega una película bien realizada, los que hablan de cine se emocionan un poquito demasiado y exageran las cosas. O quizás algunas de estas personas solamente repiten lo que escuchan de otros porque no quieren parecer tontos. Así que si la mayoría está diciendo que esta es una obra maestra, ellos solo repiten lo mismo aunque no hayan entendido nada, incluso aunque se hayan quedado dormidos a la mitad de la película. Pero sea cual sea el caso, yo la verdad es que no estoy de acuerdo con esas declaraciones. Incluso me atrevería a decir que la primera parte, la que vimos hace 3 años, es mejor en muchos sentidos. Así que mi recomendación sería ir emocionados, pero bajarle un poquito a las expectativas. Puedes ir con la tranquilidad de que vas a ver una buena película, pero no una obra maestra. Y es que si bien la segunda parte de Dunas es un espectáculo de ciencia ficción visualmente impresionante, con un mundo bellamente construido y con una sorprendente sensación de escala, una experiencia que definitivamente debe de verse en cines, hay que decir que la manera en la que se desarrolla la historia no es tan absorbente. Es deslumbrante en todos los sentidos, excepto en el más importante, la historia. Eso sí, también hay que reconocer que nadie puede negar lo épicas que son las imágenes o los efectos especiales. Es impresionante ver todo esto en pantalla y luego enterarte que esta película costó mucho menos que de Marvels y de Flash. Así que sí, esto es un logro impresionante y tampoco se puede negar la impresionante edición de sonido o la partitura musical a cargo de Hans Zimmer que te envuelve y no te suelta. No les miento, hay unas escenas en las que el trabajo de Zimmer resuena de tal manera en la sala que de verdad todo el cine retiembla. Este hombre demuestra una vez más por qué ha ganado 2 premios Oscar de las 12 veces que ha estado nominado. Y también demuestra por qué uno de esos 2 premios Oscar lo ganó por la primer parte de Dunas. Lo que hace aquí es una completa locura y esta es una experiencia que hay que vivir en cines. Esta película debe de ser vista en la pantalla más grande y que tenga el mejor sonido. Aquí sí aplica el cine se ve mejor en el cine, porque esta es una experiencia que será totalmente distinta si la ves solamente en una pantalla de televisión. Así que si disfrutaste de la primera parte, ve y disfruta de la segunda, porque definitivamente es una experiencia que vale la pena. Pero eso sí, esta experiencia está muy lejos de ser una obra maestra, y eso es debido a su director. Y es que hace poco, Denis Villeneuve en entrevista dijo que odiaba el diálogo, que el diálogo es para el teatro o series de televisión, que el poder del cine está en la imagen y el sonido. Y aunque yo, la verdad, respeto mucho a este director, en lo personal creo que se equivoca, porque eso que describe, o sea, imagen y sonido, no es cine, es un videoclip musical. Los cuales, por cierto, pueden ser muy cinematográficos, pero eso no es lo que hace que las personas amen el cine. Imagínense ver un videoclip musical que dura 2 horas con 40. El cine es mucho más que solamente 24 imágenes que pasan por segundo. Si no fuera así, ¿por qué creen que basta con que yo les diga "hasta la vista, baby", para que inmediatamente les venga a la mente pues Terminator 2? El diálogo es parte importante de una película, de hecho es la carnita de la historia. Y por eso, al solamente enfocarse en imágenes y sonidos, esta película tiene un gran problema de ritmo.
Es lenta como el Tren Maya y por eso digo que la primera parte me parece mucho mejor. Porque aunque era lenta, eso estaba justificado porque nos estaban explicando este mundo, nos estaban explicando todo el contexto en el que se desarrolla, nos estaban presentando las casas en conflicto y a cada uno de los implicados. También creo que la primera película o primera parte era mucho mejor en cuanto a la escala. Por ejemplo, la cantidad y variedad de las naves, la cantidad y variedad de locaciones, de edificios y vestuario. En esa primera película todo lucía mucho más, aquí se siente menos variedad. ¿Por qué la princesa Irulan, interpretada por Florence Pugh, usa una especie de armadura en ese calor del desierto? En la película anterior parecía que todo tenía una función, y aquí parece que todo es estético, lo usaron porque se ve bonito. Pero quizá lo que me pareció más extraño es que muchas de las cosas que se desarrollaron en la película anterior, y que de hecho se pasó mucho tiempo explicándolo para que lo entendamos, aquí todo eso pierde importancia. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la voz, de la palabra, cómo se usaba como arma? Algo que parecía que sería importante en el futuro y que podría ser una ventaja. Bueno, pues aquí casi no se usa. ¿Se acuerdan de los escudos que se usaban, que era una especie como de vibración? Pues qué bueno que ustedes sí se acuerdan, porque los que hacen esta película parece que se han olvidado de esto, porque aquí no se usa, quizá una vez nada más. ¿Por qué si tienes esa tecnología no la usarías en un combate? Ah, claro, para que te maten rápido y se vea bien bonito todo en slow motion. Y es que miren, si son como yo y vieron de nuevo la película anterior para tenerla fresca, recordar cosas que ya no se acordaban y así poder disfrutar mucho más de esta entrega, les tengo malas noticias. Durante las 2 horas con 40 minutos que dura esta película, se estarán preguntando muchísimas cosas. Muchísimas cosas que parece que a todos se les olvidaron. ¿Qué pasó con la cofradía espacial? ¿Por qué si antes nos dijeron que era importante caminar sin ritmo para evitar a los gusanos, ahora todos corren y caminan como si estuvieran en una playa de Acapulco? ¿Por qué Vladimir Harkonnen, conocido como el Barón, en la película anterior era una figura impactante y ahora parece un papanatas? ¿Por qué el Beast Raban de Dave Bautista ahora también parece un puñetas inútil cuando en la película anterior era alguien temible? ¿Qué no se supone que los de la casa Harkonnen son una amenaza brutal? Miren, nos presentan este nuevo personaje interpretado por Austin Butler y se supone que este es el mero mero chicharronero, el más respetado que hay en el universo. Este es al que hay que tenerle miedo y cuando nos lo presentan, está en un coliseo y va a pelear con 3 tipos drogados. Él tiene ese escudo que vibra para protegerlo y los otros 3 están encuerados. Y cuando se da cuenta de que uno de estos 3 no está drogado, se asusta. Pues no que muy, este personaje está mal presentado. Se supone que la casa Harkonnen es un pueblo despiadado y sádico, y aquí los han vuelto inútiles. Y hablando de cosas inútiles, la cantidad de personajes mal desarrollados y mal utilizados. Florence Pugh sale en 3 escenas y lo que hace de verdad lo pudo hacer un maniquí. Lo mismo pasa con el emperador de Christopher Walken o la lady que interpreta Lea Seydoux. Les juro que tú pones a un maniquí en vez de ellos y nadie se da cuenta por lo poquito que sale. Ah, bueno, Anya Taylor-Joy literalmente sale 5 segundos. ¡Qué manera de desperdiciar actores y qué manera de desperdiciar personajes y no darles nada interesante que hacer! Porque claro, es mucho más importante la imagen y el sonido en la que vemos a nuestros protagonistas en un atardecer muy enamorados. Hay un mal manejo de la historia por parte de Denis Villeneuve y una historia mal manejada no puede ser considerada una obra maestra. Se dedica mucho tiempo a cosas poco importantes. Hay mucho relleno en vez de desarrollar todo este conflicto que es bastante interesante. Y al final todo se resuelve en los últimos 15 minutos. Ah, y ya no me hagan hablar del final y sus 2 mujeres, un camino. 5 horas de película para que al final todo termine siendo una telenovela de Televisa. Por Dios, David Lynch contó toda esta historia en una película que duró 2 horas.
Incluso metió a la pequeña hermanita, esa abominación que va corriendo por todos lados con su cuchillito matando a todos. Siempre he pensado que esta niña fue la inspiración para la película de Chucky, el muñeco diabólico. Son igualitos. Corriendo por ahí con su cuchillito y eliminando a todo lo que se les ponga enfrente. Y sí, ya sé, la película de Lynch es una película bastante extraña y está lejos de ser una joya. Pero por lo menos ese director en 2 horas logró contar toda la historia. En cambio aquí, se deja de lado aspectos clave, se cambian un montón de cosas y solamente se cuenta la mitad de la historia. Pero comunidad, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta película, si es que ya la vieron, y sobre todo qué calificación le pondrían. Como siempre les digo, esto es importante para que las personas de la comunidad que todavía no hayan visto esta película se atrevan o no a verla gracias a sus comentarios y su calificación y no se queden solamente con mi opinión. Yo creo que a pesar de las cosas que no me cuadraron, este es un evento cinematográfico, una película que hay que ver en el cine, una película de proporciones épicas, una película de imponente inmensidad, con efectos visuales espectaculares, y aunque tiene algunos problemas de ritmo, es una ópera espacial que difícilmente volveremos a ver en muchos años. Una manita arriba, un 8 sólido.